Conformidad y preocupación al mismo tiempo existió en el municipio de Los Andes, esto dado que 150 familias del Comité Monte Blanco se quedaron, al menos momentáneamente, fuera del proyecto habitacional Monte Verde, que se construirá frente a Villa La Gloria. Estamos al mismo tiempo preocupados y haciendo todas las gestiones posibles, apelando a toda la buena voluntad del gobierno, de los ministerios, en fin, y de nuestro propio equipo de trabajo para conseguir a la brevedad posible los otros 150 subsidios que van a hacer posible en definitiva el proyecto, porque el proyecto está presentado en un terreno y es para 300 familias. Entonces, en este momento tenemos la mitad de la carrera ganada y eso nos pone, por supuesto, muy contentos y muy felices. Las presidentas de ambos comités se mostraron preocupadas, principalmente porque sostienen que siempre han trabajado conjuntamente y no comprenden que un solo sector se vea beneficiado. Estoy muy feliz por la gente, por mí, pero una pena también por el Blanco. Y nada, pues, o sea, nosotros pensábamos que iban a salir los dos, sabíamos de un principio que era uno, pero fue un sorteo que no sabe, hasta última hora, ahora no lo puedo creer. Y estamos esperando solamente ahora que nos sigan apoyando tanto Municipalidad, Gobernación, no sé, Andrés, que también de la Municipalidad, que nos ayuda bastante y que salga pronto el proyecto, porque como les digo, es muy bello proyecto y son 300 familias que necesitan bastante su hogar. En este minuto se necesitan 320 millones de pesos para comprar la otra mitad del terreno, donde se construirán los departamentos de la Junta de Vecinos que no fue favorecida. Familias que desde el año 2008 se encuentran luchando por obtener su casa propia y que no pierden la esperanza que serán ellos los próximos seleccionados para la construcción de su definitiva vivienda.